Gracias por vernos. Bueno, aquí estamos, señores. Estoy contigo, Iván Ruiz, te escucho. Ningún artista había seducido a nuestro equipo. Porque Graimer está dando un dato de Lágrimas Negras. Nos escribe Geomar García. Yo pensaba que se pensaba que Lágrimas Negras era de Miguel Matamoros. Dice, hay un artículo aquí, que es de una dominicana, Lágrimas Negras, que se llama la profesora Aurora Golivar. Una dominicana, pues Lágrimas Negras. La primera noticia que yo tengo, porque de toda la vida se ha sabido, perdón. Es una historia de Euclides Gutiérrez Félix. Ustedes la crónica. Una crónica. Dice que él estaba enamorado de ella. Uh-huh. Y en la guerra del 65 fue y la visitó. Ajá. Y cuando, Euclides. Matamoro. Exacto. Y la visita a esa joven. Y entonces ella escribe esa canción. Es una crónica de Euclides. Todavía no hay confirmación de eso, pero es una... Matamoro es una... no tiene que ver con el trío. ¿Eh? Miguel Matamoros. Bien. Yo, y te atreves a hacer, mira, Lágrimas Negras. Si Diego no está en condiciones, pero va a hacer esto por ustedes. Un tarareo. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque ya mataste mis ilusiones, ay, un fe de maldecirte con gusto, con yo en mis sueños te con, yo en mis sueños te con, oh, de bendición sufro la inmensa pena de tu extravío. Lo profundo de tu partida y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. En el aplauso. El lindo, un patrocinio hoy. Y no está en condición. Para mi gente. Eso allá por las gradas yo veo gente emocionada por allá. Señor director. Señor director. Gente emocionada. Señor director. Necesitamos un patrocinio hoy. Eso al pelo. Es que tengo un esquemita aquí que es el pelo interno. Eso al pelo no cuadra, ¿no? Yo quiero. Siempre con Dios por delante. Lo de la bachata. Nos vamos con Gerald. Vamos a hacer este live connect con Gerald. Vamos rapidito. Que tenemos una sorpresa. Iván Ruiz, túnel de conectividad, cámara live con él. No es fácil. Gerald Ogando. Gerald, ¿dónde estás? Tenemos a Diego El Cigal aquí, ¿eh? Cógelo a los dos, no estén inseguros. Cógenos a los dos. Don Iván, estamos claro. En la Tiradentes. Son de los dominicanos. Por favor. Malas interpretaciones. No. Lo que pasa es que cógeme en Venezuela, es otra cosa. Pero bien, tenemos al cigalista ahí, a Gerald. Gerald, adelante. Sí, te oigo. Te escuchamos. Alto y nítido. Te escucho perfectamente. Dime la música de Gerald Cigala, ¿qué es lo que? La balaña. Te dije con música. Bueno, ya va a dañar la balaña. No, pero cántame algo de Cigala, cántame algo. Pero okay. Es que no te estoy entendiendo nada. Hay un problema de conexión. Vamos a conectar más adelante, que esto es totalmente en vivo. Vamos a conectar más adelante. Sin tan crisis. Bien, exacto. Mira, hay un tema. Si tú me dices ven, ¿verdad? Sí. Ah, pero espérate, pero déjame yo desarrollar mi cosa. Ustedes... Claro, déjalo. Llévalo despacio, señor mayor. Germán, llévalo despacio. Yo no sé lo que van a hacer. Despacio, señor mayor. Llévame despacio. Si tú me dices ven. Sí. Ajá, ¿qué hacemos? Eso es un tema que hiciste en Cigala Canta México. Cigala Canta México. Cigala ¿Nunca Canta lo has México? Pensado en bachata? No sé, no, la verdad que no lo he pensado, pero
Muy mal no le iría, ¿no? Porque el tiempo de la bachata se presta, ¿no? Nunca, sí, porque como que medio se parece así a la cosa, el sentimiento de la bachata. Me has dado ahora ahí en el clavo, no sé cómo sería, pero podría funcionar. Todo sería ponerse, ¿no? Tú ves, eso es open mind, decimos. Mente abierta. Open mind. Si tú pones un chinde, si tú me, no, pero que Diego me haga un chinde si tú me dices ven, un pedacitito, un tarareo. Si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lado. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Señor, por seguir viendo a Diego el Cigala. ¿Qué ocurre? Final, ¿eh? Hay un niño producto de nuestros realities que le pusimos el bachaterito. Y ayer en la noche lo pusimos. ¿Lo pasó por bachata? Mira, eres capaz de hacer el bachaterito, hacer ese tema en bachata si tú no lo permites. Mira, míralo aquí. Está al lado, míralo, aquí. Míralo ahí. Bien, vamos a ver qué sale de aquí. Míralo ahí. Qué lindo. Vamos a darle un aplauso. Mira, vamos a darle un aplauso. Por favor. Nos pide Diego el Cigala, el aplauso con gusto lo damos. Claro que sí. Adelante. Ay, 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 ay. Qué bonito. Está tocando en vivo, ¿eh? Qué bonito. Dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. Decisiones. Qué maravilla. Para unir alma y corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdido. Sin rumbo y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Yo lo dejo todo para seguir viendo este programa de televisión, viendo al bachaterito que se está robando su show. Hagan un dobito, un dobito ahí. Vamos a ver, este fit, vamos a ver. A featuring ahí en el dúo. Vamos con el corito. A dúo con Diego el Cigala. No detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. ¡En el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Padre mío, qué programa! ¡Extraordinario! ¡Qué programa! El bachaterito, Diego el Cigala, Iván Ruiz. ¡Qué programa! Y la y nuestra banda también, ¿eh? Y la nuestra banda. ¿Cuál es tu nombre? Odalí. Qué bonito, lo que te espera por delante es maravilloso. Dios te bendiga mucho. Estas son las nuevas generaciones. Vamos a ver si hacemos un feta ahí. Ahí está. Adelante, Diego. Y nuestra super banda. Qué bueno. Florentino Durán, que nos trabaja en el... Qué sorpresa más bonita, ¿no? Qué sorpresa más linda. Me ha gustado. Mucho. ¿Ves lo que te decía en el camerino? Todos esos niños han salido del reality, pequeños, grandes talentos. Lo que más comentado. Y niños muy humildes. Qué maravilla. Que si no abrimos esta ventana, mueren sin que el mundo los conozca. Pues eso no puede ser. Tiene que haber una ventana donde el mundo los conozca. Y qué bonito que sea en este programa. Para la gloria de Dios. Para Amén. La gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Siempre para la gloria de Dios. Me hablaba de tus hijos con una emoción que me emocionaba.
porque los hijos son la razón de vivir, ¿no? Totalmente. Y Florentino Durán está, creo que en tu casa, en la zona este. Vamos a ver si conectamos con Florentino. El este de Florentino Durán, hablamos contigo ahora. Ahí estamos con Rafaelito. Ahí estamos, Rafael. Rafael. Adelante, Florentino. Oye, hay una cosa, aquí hay alguien que se llama Perla, que es muy querida por Diego. Es una de las perritas que él más encarita. Mi querida Perla. Y Lulú, sí. y Lulú también. Pero mírala ahí. Bueno, mírala, muy bonitita. ¿Y qué marca es? Es un pomeranio. La raza del perrito, la perrita. Pomeranio oriental, dice. Ok. Iván, es bueno decir que en esta Pumerania. Casa hay una mesa de 10 sillas. Aquí se ora, ahí claro, está la hermoso. Cultura gitana, pero se ora antes de comer, se bendicen los alimentos y cuando sí. tienen oportunidad hacen lo que es su muy bien. Rutina religiosa. Pero también sí. cuando viajan, van a templo y hacen retiros espirituales. Excelente. Aquí está Rafa. Rafael, ¿qué tal su bueno. papá? ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal por ahí? Por la casa. Bien, feliz de estar aquí en el show de nuestro compadre. Estamos disfrutando hoy aquí, hijo mío. Cada vez se te ve más guapo, más hermoso y cada vez más grande, hijo. ¡Qué alegría! Míralo ahí, está más Míralo pequeño. Ahí. Su bebé, su hijo. Ese es él. Ese es Rafael. Ese es Rafael. Rafael, cuéntanos, ¿te gusta la música? Desde que nací con ella, me criado con ella. ¿Le gusta? Sí, a él le gusta mucho la música. Ah, pero muy bien. Él también es mi otro hijo, Diego, el de la camiseta roja. Diego, que tiene 25 años ya. No, pero ese es un clon. Ese es, se parece, ¿no? Sí, mucho. Rafael, ¿qué piensas de tu padre? Puedes decir la verdad, que él está lejos, ¿eh? La verdad, cada vez que hablo de mi padre a nivel artístico, me aparto como de verlo como mi padre y lo veo más como un artista, porque es una persona que, la verdad, para mí, por ejemplo, es un ídolo. Ya no solo porque lo haya visto desde pequeño, sino porque me parece de verdad muy difícil lo que hace, y pues tenemos la oportunidad de conocer mucha música y de conocer muchos artistas, y no todo el mundo tiene pues esa facilidad, eso por lo menos, esa facilidad para buscarme a mí. Muy bien. Gracias, Rafael. Te Diego. Quiero, hijo. Gracias, Florentino. Gracias por esta conexión en vivo. Florentino, Dios te bendiga. Rafael, te amo, su papá. Hermoso, muy Besazo. Bien. Qué bueno. Los ¿Cuánto hijos, te quiero? Nuestros hijos. Dio decía algo. Cuando sucede lo de tu esposa, cuando muere, ¿no? Creo que tuviste que cantar en un lugar. Sí. Sí, yo creo que ha sido de las cosas más fuertes que yo he hecho en mi vida. The show must go on. Esto fue un 18 de agosto. Un 18 de agosto. Se nos fue a las 3 de la madrugada. Y directamente tuve que coger, despedirme de ella, darle un besito en la frente. Y tuve que ir a Los Ángeles y tuve que salir a cantar. Era una cosa súper difícil para mí porque ¿cómo puedes cantar ante una situación así, verdad? Creo que es nada más el amor de Dios y ella, pues que estaba todo el rato aquí, era como ese ángel. Ella me dijo que ocurriera lo que ocurriese, que ese concierto tenía que ir para adelante. Y así lo hice. Y yo creo que ha sido uno de los conciertos donde yo mejor he cantado. Donde yo mejor he cantado. Tal vez uno, ella estaba ahí. Sí, estaba totalmente, ¿no? Totalmente. Y estoy de acuerdo yo, como todos mis músicos, cuando entramos en ese camerino, esa tristeza que había en ese camerino, pero luego ese alma tan limpia a la hora de salir al escenario a tocar, con qué alma y con qué profundidad, todos los músicos recordaban a Amparo. Yo creo que el Todopoderoso me dio una doble fuerza para poder cantar y para poder brindarles homenaje a mi querida Amparo, en paz descanse. Ya
te ayudó en momentos difíciles, o sea, en momentos de intensidad tuya en tu vida, sí, sí, quizás creo, no tan organizada como ahora, y ella estaba ahí, siempre estaba apoyándote ahí, siempre estaba ahí, siempre. Y tratando de redireccionarte, como el Waze, cuando uno se le pierde la dirección, que hace... Trataba de redireccionarte, sí, ¿no? Sí, porque en esos tiempos, la vida nuestra del músico, siempre estamos viajando, siempre estamos... Y una vida muy bohemia también. Sí, demasiado bohemia. Lo que pasa es que con los años, pues ella luchaba, siempre luchaba por apartarme de la bohemia, de la noche, de la fiesta. Sí. Entonces se preocupaba muchísimo siempre de eso. Y si estoy aquí también, pues es gracias al esfuerzo de ella, de que no quería que nada me perturbase ni que nada me atrapase. Hermoso, porque eso es bastante, amor, ¿eh? Eso es amor, porque bastantes años ha tirado uno. Bastantes años ha tirado uno de juventud, haciendo lo que eras, y en ese momento, pues, ella estaba para quitarme de todo lo que al Señor no le agradaba, pues ella estaba ahí para. Qué bueno encontrar a alguien que Dios haya puesto en nuestras vidas para quietar las cosas la puso, que no son las más correctas. Así mismo es. Y valorarla. Y valorarlo, eso no. Siempre hay que valorarlo desde que te acuestas hasta que te levantas, desde que te levantas hasta que te acuestas. Qué bueno verte así, maravilloso. Tu mirada es distinta. Y se nota. Yo quiero, compañeros. Estoy feliz de estar aquí con todos vosotros, de verdad. Incluyendo con los terroristas. Y ya se planificó algo, ya. El problema. Ya aquí se planificó algo. Sí, inconsultamente con el maestro Cigala, se la haremos saber. Adelante. Óyeme, se está organizando aquí ahora, en este momento. Una me da peña, miedo. Óyame bien, una peña de celebración en la casa de Rafael Ventura, donde estará cantando Ivonne Ferrera, donde estará el ya vamos a inaugurar la casa. Escúchame, una pregunta, ¿y tú eres músico también? No, le digo a él, que tiene el micro. A Gray. Músico. Yo no sé cocinar, pero esa comida está buena. No, mire. Mire, yo tengo la música en la sangre. Lo que pasa es que tengo mala circulación. Entonces... Lo que pasa es que tiene un colesterol la música de él. Señores, lo que ustedes no saben es la polémica que se ha desatado y a través de las redes nos lo acaba escribiendo sobre el tema Lágrimas Negras. Pero es una locura. Es una locura. Otro ha protestado. Eso... No, que ningún Euclide, no, que eso perdón, fue Matamoros y perdón, que porque Colombo de toda la vida, esto. El trío Matamoros. Sí. De toda la vida. Claro. Perdón, de toda la vino vida. Vino aquí y se enamoró. Pero no nos maten la alegría, que fue una dominicana. Fue una morena que se enamoró. Yo quiero dos minutos. Fue en Ciudad Nueva. ¿De Matamoros? Claro. Matamoros, sí. Ay, pero, pues me da mucha alegría que haya sido una dominicana. No, una dominicana dice. Hizo sí, fue una dominicana. Real Lágrimas Negras. Diego, ¿qué significó para ti? ¿Eh? Bebo Valdés. ¿Tú te atreves, Ivón? ¿Tú te sabes Lágrimas Negras? Sí, sí, se la sabe, se la sabe. ¿Tú te la sabes? Sí, se la sabe. Sí. Vamos, maestro. Vamos. Ya está el bachaterito, ven. Ivonne se la sabe. Dale, que tú dale, te sabes. Dale ahí, dale. Vamos, dale. Vamos. Señores, vamos, estos dale. Minutos finales vamos. Históricos. Diego El Cigala aquí. ¿Cuándo que vas a estar en el Teatro Nacional? Porque el jueves, día 21. Jueves 21. En el Teatro Nacional, los espero a todos, de verdad, con Indestructible. Pasado mañana. Está pasado mañana. Pasado mañana. Todavía hay taquillas. Todavía hay. Pero muy pocas. Eso sí. Después de este programa. Eso sí. Creo que se agota. Ahora estáis invitados todos, ¿eh? Bien. Vamos a ver, Ivonne. Atiende, esto es historia. Aunque tú me has dejado en el abandono. Qué lindo, por Dios. Aunque ya. Qué lindo. Han muerto todas mis ilusiones. Qué bueno. En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. Mis sueños de colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento un dolor profundo de tu partida. Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida. Tú me quieres dejar, eso. Y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
aplauso. Un aplauso. No sé si para Ivón o para el Cigala. Para los dos. Venga, venga. Véngale aquí. Esto es en vivo. Qué pena que sea el final del programa. Señores, hemos descubierto un gran ser humano. En esta etapa de su vida, más cerca de Dios, más enfocado, más concentrado con el arte, con una gran compañera también que ama, que le da mucha estabilidad emocional. Yo quiero unas palabras finales al público en este minutito que nos regala el canal por primera vez. Adiós, las gracias al canal por primera vez, qué bueno. No, no. No puedo ser mezquino. Siempre lo hacen. Qué programa más bonito. Gracias. Qué bueno, qué divertido. Cómo fluye la buena energía, el buen aura. Y eso es, querido hermano, importantísimo. Claro. La verdad que ha sido un placer estar esta noche, estar aquí hoy contigo en este pedazo de show del mediodía, perdón. Y espero que estés pasado mañana, ahí día estaremos. 21, para que disfrutes. Primera fila, el Teatro Nacional. Que puedas estar en backstage, darte un abrazo, sí, a todos los compañeros del equipo. Que Dios te bendiga siempre. Amén. Dame darte un abrazo, párate. Por favor. Qué lindo, un abrazo para este gran artista. Diego El Cigala, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga mucho. Fuerte aplauso para Diego. Siempre extraordinario. Que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Dios los bendiga. Hasta mañana. El jueves en el Teatro Nacional. Quedan 3 boletas. Este jueves. Ya faltan 2. Teatro Nacional, Diego El Cigala. Así nos vamos. Dios mediante.